Esta ha sido la participación de un grupo con marimba. Te saluda Jason Galvez. Acá estamos en el Jardín de Celeste, un dominguito especial en el primer domingo de septiembre. Ahorita está cayendo una rica lluvia para que puedan ustedes observar. Vamos a hacer unas tomas de detalle para que ustedes se recuerden cómo llueve acá. Estamos una tarjetita. Bueno, gracias. Estamos acá compartiendo desde estas imágenes. Como pueden ver, miren, ahí se ve cómo está lloviendo sobre el tejado. Para que se acuerden nuestros amigos de las casas donde ustedes vivían. Muchas de esas casas que bien rico se siente cuando llueve y la teja comienza a absorber el agua y se siente aquel olor bien peculiar. Estamos acá en uno de los restaurantes de la Ruta de las Flores, conocido como el Jardín de Celeste. Si tú no conoces, pues bien, ya estás invitado a que puedas venir a disfrutar de este maravilloso lugar, donde aparte de la gastronomía, de la buena comida que se sirve acá, también hay un ambiente muy singular, muy único. Acá vamos a seguir con el grupo Marimba Orquesta La Sabrosona. Así se llama, ¿verdad? Así que ya solo vamos a interpretar en la luna de Chela. Interpretación del grupo Marimba Orquesta Sabrosona.
Aquí estamos. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes de estar acá reunidos y compartirnos con este deleite musical en marimba? Mire, aquí en el restaurante tenemos como 8 años. ¿Y ustedes como grupo? Como grupo tenemos como 45 años de iniciar ya. Grupo y marimba. Ya. ¿Y cubre todo el país? Todo el país. Todo el país. ¿Cuánto, digamos, si fuera San Salvador, cuánto estaría, digamos, 1 hora o 2 horas de ese servicio? Mire, depende el costo, si es marimba, típico. Solo marimba. Solo marimba. Marimba, sí, estamos siguiendo por 350. Por 350. Esto es hule, ¿verdad? Es hule. Estamos viendo acá que yo tenía un amigo que tenía marimba que se llamaban... Las maderas que arrullan ahí en Quetzaltepeque, La Libertad, no sé si lo conoció. Correcto, lo conocí, ya hay tiempo. ¿Sí? Sí, ya hay tiempo. Ya él ya murió. Ya murió. Sí, ¿y cómo se llama? Aparte de esas, ¿tienen otras marimbas? Tenemos 4. ¿4? Cuando dan la presentación, ¿las hacen con las 4 marimbas o solo con una? Es que es la marimba, una presentación, se pone marimbón y tenor. Ah, ya. Y ya con trabajo y batería y congas. Okay. Y si cantante necesita cantante, iba al cantante. Bueno, muchas gracias. Hay muchas piezas conocidas, ¿verdad? Por ejemplo, la que acaban de interpretar es Luna de Xelajú, ¿verdad? Luna de Xelajú. Es casi como el himno de los chapines, ¿verdad? El himno de los chapines. Y a ver si se echan el carbonero. El carbonero, el salvadoreño, ahí lo tenemos en el disco, las grabaciones también que hemos hecho. También tienen... tenemos las grabaciones que hemos hecho. Bueno, qué interesante, sí. Mira. Aparte de los teléfonos que hay aquí en contacto, ¿no tienen fanpage o algo así en Facebook? Sí, en Facebook. ¿Cómo? Ahí busca Marimba Orquesta La Sabrosona José Alfredo López. Bueno. Ahí sale. Muchas gracias, muy amable. Éxitos, vamos a ver si les conseguimos algunos clientes para recomendarlos. Si gusta ver el disco para que lleve la mostración también. Ok, ya vamos a seguir grabando un poquito más. El carbonero. Ahorita vamos con el carbonero. Gracias.